¿De día o de noche? Es de día. De día. Estoy en un campo. Un campo. Descríbeme ese campo, ¿cómo es? Una hacienda. Una hacienda. ¿Sientes que tiene cuerpo ahí? Mira hacia la superficie, a ver si puedes ver los pies. Sí. Descríbeme cómo son los pies. Tengo un vestido largo. Vestido largo. Moño. Moño. ¿Eres joven o mayor? Joven. Muy bien. ¿Cómo son las facciones tuyas? ¿Cómo luces? Blanca. Blanca. Ojos claros. Ojos claros. Cabello castaño. Daño. Mira las manos a ver si tienes algo en ella. ¿Cargas algo? Un anillo. Un anillo. ¿Qué más? ¿Qué haces ahí en ese campo? ¿En esa hacienda? Estoy buscando a alguien. Estoy buscando a alguien. ¿A quién buscas? Respira profundamente y lo primero que te venga a la mente. A mi mamá. A mi mamá. Dime lo que está sucediendo ahí. No veo a nadie. ¿Estás sola ahí? Sí. Dime qué más hay ahí en esa hacienda. ¿Ves casa? ¿Ves? Hay una casa grande. Una casa grande. Muchos árboles. Más hay flores. Flores. Pero no hay nadie. No hay nadie. ¿Te sientes sola ahí? No hay nadie. ¿No hay nadie en la casa? No. Vamos a averiguar por qué estás sola. Quiero que cierres escena y vamos a ir un poquito hacia atrás para ver qué es lo que ha pasado con tu familia. ¿Por qué estás sola ahí? Cierra esa escena y vamos a ir a la otra escena. Ubícate ahí. ¿Qué ves? En un comedor. Un comedor. ¿Con quién estás ahí? Con una persona grande. Descríbeme qué significa eso. Una mujer. Una mujer. ¿Y tú cómo te sientes ahí? ¿Eres pequeño o grande? Grande. ¿Y quién es esa mujer? Mi suegra. Tu suegra. Cuéntame más. Mala. ¿Es mala? Cuéntame más de tu relación con ella.
trata mal. ¿Te trata mal? ¿Qué te hace? Me habla mal. ¿Quién más está ahí contigo? Nadie más. Nadie más. Entonces vamos a averiguar por qué estás con ella ahí. ¿Qué pasó con tu marido? ¿Dónde está? Trabajando. Trabajando. ¿Y qué hace él? Es el dueño de todo. ¿El dueño de todo? ¿La hacienda? Sí. Y cuéntame de tu matrimonio, ¿cómo es? Por interés. Por interés. ¿Interés de él o tuyo? De los dos. De los dos. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Por qué te casaste con él? Porque tenía que hacerlo. ¿Qué pasó? Debía casarme. No está bien visto que esté soltera. ¿Y cuántos años tenía cuando te casaste? 20. 20. ¿Y cuántos tiene ahora? 22. ¿Y cómo te llama ese ahí? ¿Cómo te dice? No sé. Bueno, vamos a ir hacia atrás otra vez. Cierra esa escena y vamos a ir al tiempo antes que te casaste, cuando conociste a ese hombre. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? En una sala. ¿Una sala? ¿Quién está contigo? Mi papá y mi mamá. ¿Y de qué hablan? Me dicen que me tengo que casar con esa persona. ¿Y quién es esa persona? Alguien conveniente. ¿Lo conoces? No. ¿Es mayor que tú? Sí. ¿Cuántos años tiene él? 40. ¿Y cómo te sientes? Es lo que debo hacer. Quiero que busques esa emoción que sientes ahora. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué debo cumplir? ¿Estás de acuerdo del matrimonio? Estoy en desacuerdo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cerrar esa escena y vamos a ir a un tiempo muy importante en esa vida. El tiempo que ha decidido todo lo que está pasando. ¿Dónde estás? En el mismo lugar que empecé. ¿Qué ha pasado con tu marido? Se fue. Cuéntame más. Se fueron todos. ¿Y por qué? No lo sé. Vamos a averiguar por qué se fueron. Ve a ese lugar y lo sabrás.
Busca la razón. Están todos de espalda. Están de espalda. Conéctate con ellos telepáticamente a ver qué está pensando. ¿Qué estás recibiendo? Que ya no pertenezco ahí. ¿No perteneces ahí? No. ¿Por qué? Porque no soy de ahí. ¿No eres de ahí? Vamos a buscar qué es lo que pasó para que tuvieran esa decisión. Busca ese momento. ¿Qué está sucediendo? Marido no me quiere porque no le di hijos. Y dime qué lo que pasó después. Me rechaza. Te rechaza. ¿Y su madre también? Sí. Mírale los ojos a esa suegra tuya. Mira a ver si la reconoce de la vida actual de Lili. ¿La reconoce? No. Muy bien. Mira los ojos de tu marido. Dime si lo reconoces de la vida de Lili. No. Muy bien. Entonces ahora vamos a cerrar esa escena ya que sabemos cuál es el rechazo y ve más en el futuro a ver lo que pasó. Busca la escena más importante. Y dime dónde estás. Estoy sola. ¿Dónde? En una hamaca. ¿En una hamaca? En un sillón, hamaca. ¿Cuántos años tienes ahí? Muchos. 80. ¿Qué te estás sintiendo? Siento sola. ¿Estás pensando? Estoy mirando el jardín. Adentro está oscuro. ¿Está oscuro? Pero afuera hay luz. ¿Estás dentro de la casa? Sí. ¿Encerrada? Sí. Muy bien, ahora quiero que llegue el momento, ese momento que vas a tomar la última respiración. Ve al día que te vas a morir y dime dónde estás. En esa casa. ¿Y qué es lo que está pasando con tu cuerpo? En una cama. ¿Estás sola o acompañada? Estoy sola. Quiero que llegue el último momento de tu vida y dime lo que estás pensando.
¿Qué has pensado de tu vida? Que la desperdicia. Muy bien, ahora respira profundamente y ya deja su cuerpo. Y ya cuando estás fuera de tu cuerpo, dime dónde vas. Arriba. Dime dónde llegas. Muy alto. Muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Puedo ver la casa, el campo. Hay luz. Y dime si vas hacia la luz. Sí. Ahora cuando estás en esa luz, cuéntame de esa vida. ¿Qué fue el propósito de esa vida? ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué escogiste esa vida? ¿No había razón para esa vida? No. ¿No? ¿Y qué aprendiste? Que no puedo estar por conveniencia con alguien. No puedo estar por conveniencia con alguien. Y ahora que estás mirando a la vida de Lily, ¿qué quisiera decirle a Lily sobre la vida de ella? Ya que ella eres, tú eres parte de ella. ¿Qué sugerencia le da? Que no mida tanto. ¿Qué más? Escuche más su corazón. Que escuche más su corazón. Muy bien. ¿Tienes algo más que decirle a ella? No. Muy bien. Muchísimas gracias. Que la luz del universo te acompañe siempre. Y ahora vamos a buscar otra vida. Vamos a ir flotando, moviéndose por el tiempo y el espacio. Cierra esa escena. Y vamos a ir otra vez a otra vida, a otro tiempo, que te ayude a entender las cosas que están pasando en esta vida, moviéndose y flotando, flotando y moviéndose. Ubícate ahí, dime dónde estás. Como una habitación de piedras. Una habitación de piedras. Mira a ver si puedes ver los pies. Estoy descalzo. Está descalzo. ¿Es un hombre o mujer? Hombre. Descríbeme cómo luces. Joven. ¿Qué más? No tengo casi ropa. No tengo casi ropa. Está toda rota. Está rota. ¿Y de cómo es la ropa? Pantalón roto. Y una camisa rota. La camisa rota. ¿Y esta habitación de piedras es donde vives? Es una celda. Una celda, muy bien.
Cuéntame más, ¿qué haces ahí? Pero estoy contento. ¿Estás contento? Me río. ¿Te ríes? Dime más. Van a venir a buscarme. ¿Alguien te busca? Sí. ¿Quién te busca? El protector. ¿Tu protector? Sí. ¿Y quién es ese? Un cura. Un cura. Dime cuando llegue. Llega. ¿Ya llega? Sí. ¿Cómo luce ese cura? Enojado. Enojado, ¿por qué? Porque estoy ahí. Cuéntame más. Me reta. Pero yo estoy contento. Estás contento. Vamos a averiguar qué es lo que haces en esa celda. ¿Qué es lo que hiciste para llegar ahí? Robé un pan. Robé un pan. ¿Y quién es el cura para ti? Como mi papá. ¿Como tu papá? ¿Él te crió? Sí. ¿Eres huérfano? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Cierra esa cena y vamos a ver qué pasa después de esto. Me lleva donde vivimos. ¿Y dónde vive? Como un monasterio. ¿Un monasterio? Me reta. Una reta. Me dice que no lo debo hacer más. ¿Y cómo te sientes? Estoy contento. ¿Estás contento? Vamos a ver quién más está en ese monasterio. Monasterio. Muchos como yo. ¿La misma edad? Sí. ¿Y qué hacen ahí? Limpian, trabajan, leen. ¿Y cómo te llama ese cura? ¿Qué nombre oyes? Gregorio. Gregorio. ¿Suena bien, Gregorio? Sí. Entonces, Gregorio, ¿qué es el trabajo tuyo en ese lugar? Recolectar legumbres. No robar. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tenía hambre. Quería comer pan. Sí, ¿no te dan pan? Sí. Pero era divertido sacarlo. Es divertido. ¿Y de dónde lo sacaste? Alguien que lo vendía. ¿Se lo robaste? Sí. Muy bien. Entonces, Gregorio, vamos a ir a otro tiempo en esa vida cuando algo está pasando, algo muy importante. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? En el monasterio. En el monasterio. ¿Qué haces ahí? Todo se quema. ¿Todo se quema? ¿Qué está pasando?
Hay un incendio. ¿Estás dentro o afuera? Estoy ayudando. ¿Cómo es que ayudas? Apaga el incendio. Cuéntame lo que está pasando. Hay mucho grito. Todo ayuda. Intento sacar al cura. ¿Qué pasó? No puedo sacarlo. ¿Dónde está él? Sentado. ¿Qué pasó? Me quedo ahí. ¿Te quedas con él? Sí. ¿Y qué pasó? Todo fue alrededor, pero no me duele. Entonces, Gregorio, quiero que pases por esa escena y ahora estás al otro lado de eso. ¿Puedes mirar esa vida de otro punto de vista? Dime cuál fue el propósito de esa vida. Vivió sonriendo todo el tiempo. ¿Para qué escogiste esa vida? Que a pesar de todo era feliz. Era feliz. ¿Qué lecciones aprendiste? Que era muy pobre y no tenía nada, pero era feliz. ¿Era una vida buena? Sí. ¿Qué pasó con tu alma después que te fuiste de ese lugar? Veía desde arriba. ¿Viste a los otros irse también? Veo mi cuerpo abrazado al del cura. Y todo lo de fuego. ¿Y el cura se fue contigo? No lo veo. Pero sí, tú te fuiste. Sí. ¿Y qué te pasó con el arma? ¿Dónde fuiste después? Estoy ahí arriba. ¿Fuiste a la luz? No veo el fuego. ¿Te quedaste ahí, en la tierra? Estoy desde arriba. Estás arriba. ¿Y cómo es que estás conectada con esta mujer, Lily? ¿Qué tiene que ver con ella? ¿Ella es parte tuya o estás conectado con ella? Es parte mía. ¿Qué quieres decirle a Lily desde tu punto de vista sobre su vida? Que no pierda la sonrisa. Que sonríe. ¿Ve la sonrisa de ella? Sí. ¿Y Gregorio, por qué es que ella no sonríe? Tiene todo y no sonríe. ¿Qué sugerencia quiere darle a ella sobre eso?
sonría. Que sonría, muy bien, muy bien. ¿Estás afectándola a ella de alguna manera? No creo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rigora. Que la luz del universo que te acompañe siempre. Y ahora quiero leerle que vaya a otra vida que te está afectando. Ve moviéndote y flotando por ese tiempo y el espacio. Moviéndote y flotando. Flotando y moviendo. Buscando la vida que te está afectando ahora. Sobre las relaciones. Ubícate ahí. Dime dónde estás. En el campo. En el campo. Mira, a ver, ¿eres hombre o mujer? Mujer. Cuéntame más. ¿Cómo luces? Soy pobre. Soy pobre. ¿Qué estás haciendo? Soy fea. Soy fea. Grito mucho. Grito mucho. ¿Y a quién le estás gritando? A mi hijo. ¿A tu hijo? ¿Es uno? No, son muchos. Muchos hijos. Y a mi marido. Y a tu marido. ¿Tienes nombre ahí? Dora. ¿Dora? Dora, ¿por qué le gritas tanto a los hijos? Pero no los aguanta. No lo aguanta. Cuéntame más de tu vida. Mucho trabajo. ¿Qué clase de trabajo tienes? Cargando leña. Cargando leña. Mi marido no hace nada. Cuéntame de tu marido. Está sentado todo el día. Un poco vago. Muy vago. Muy vago. Y por eso estás gritando. Enojada. Enojada. Enojada por él. Por mi vida. ¿Y cómo es que se casaron? Cuéntame. Vamos a ir a la escena cuando conociste a tu esposo. Vamos a ir para atrás. Averiguar cómo es que conociste a tu esposo. Ubícate ahí. En un negocio. En un negocio. Cuéntame más. ¿Qué significa eso? En un store. Estamos comprando algo. No recuerdo. ¿Comprando algo? Y ahí empezamos a hablar. ¿Y te gustó? No. Pero es agradable. Es agradable. ¿Y cuántos años tienes ahí, Dora? 20 años. 20. ¿Y cuánto tiene él? 27. 27. Cuéntame más de tu relación con él. Me case porque me case. ¿Por qué te casaste? Porque debía casar.
Pero no lo querías, ¿querías? No. ¿Él te quería a ti? Sí. ¿Y qué pasó después? Todo se puso feo. Dime por qué. Porque él no hace nada. Yo trabajo mucho. No me gusta lo que veo. ¿Qué es lo que ves? Mucha pobreza. Mucha pobreza. Como 10 niños dando vueltas. 10 niños. Todo colgado de mí. ¿Y qué hacen para la comida? Guisos. Es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, Dora, dime lo que pasa. Quiero que vaya a otro tiempo en esa vida cuando algo importante está pasando. Ubíquete ahí. ¿Dónde estás? En la casa. Cuéntame lo que sucede. Todos mis hijos están alrededor mío. Me hablan, gritan, lloran. ¿Cómo te sientes? Abrumada. No tengo para comer. No tengo para comer. Y ellos tienen hambre. ¿Y tu marido qué hace? No sé, no está ahí. No está. ¿Qué ha sucedido con tu marido? Está borracho por ahí. Está borracho. Entonces, Dora, vamos ahora a ir a otra escena más adelantado cuando algo importante está pasando. Estoy enferma. Estoy enferma. ¿Cuántos años tienes ahí? 45. ¿Estás sola o acompañada? Están mis hijos alrededor. ¿Estás mayor? No. Siguen siendo chiquitos. Siguen chiquitos. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? No puedo caminar. No puedo caminar. ¿Y tu marido dónde estás? ¿Dónde está él? Ay, sí, no lo sé. ¿Se ha ido? Está por ahí. No está por ahí. No te atiende. No. ¿Qué estás sintiendo ahí, Dora? Impotencia. Impotencia. No puedo hacer nada. ¿Y cómo comen los niños? Alguien le da algo. Muy bien. Dora, quiero que vaya al último día de tu vida, en esa vida. Y dime dónde estás. En el mismo lugar. Mismo lugar. Ve el momento que ya te va a terminar la vida y dime lo que estás pensando. ¿Qué va a ser de mi hijo? Respiro por la última vez ahora. Y ve al otro lado, y de ese lado puede ver la vida tuya de otro punto de vista. Dime, ¿por qué escogiste esa vida?
¿Qué tenías que aprender ahí? Cargo con mis hijos. ¿Cargo con tus hijos? ¿Y lo aprendiste? No. ¿No? ¿Por qué? Porque me sobrepasan. ¿No te encargaste de ello? ¿Cómo te hace sentir eso, Dora? Mal. Mal. ¿Qué lecciones aprendiste de eso? Eran muchos. Eran muchos. No había límite, ¿no? ¿Qué lección aprendiste de esa vida? No quiero ser pobre. No quiero ser pobre. Muy bien, ahora Dora, quiero que deje ese cuerpo y dime qué pasa con tu alma, con el espíritu tuyo. Una luz blanca la chupa. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar a esa persona ahí para que siga en su viaje espiritual. Y ahora vamos a conectarnos con el yo superior de Lily. ¿Tengo permiso conectarme? Sí. Gracias. Yo sé que el ser superior de Lily pudiera haber enseñado muchas vidas. ¿Por qué él enseñó la vida primero de esa mujer que estaba tan triste con su suegra y su marido? ¿Por qué le enseñaste eso? Tal vez lo que tenía. Ya no lo veía así. ¿No lo veía así? Tenía mucho, ¿no? Sí. Pero no estaba feliz. ¿Y eso cómo lo está afectando ahora en esta vida? Siento lo mismo. Siente lo mismo. ¿Tenía la misma suegra? Sí. ¿Era la misma mujer? Sí. ¿Y Pepe era el mismo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué le enseñaste esa vida del hombre en la celda que estaba conectado con el monasterio? Porque sería esencia. Una persona feliz. Era una persona feliz. Era muy pobre. Pero tenía el cura y los otros huérfanos. Sí. Y un lugar. Y un lugar. Más rodeada siempre de mucha gente, mucha alegría. Sí. ¿Y qué quiere decirle a ella de esa cena que le enseñaste, esa vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es esa vida? Sí. ¿Y quién es el cura en su vida ahora? Mi papá. Mi papá. ¿Y por qué es que en esa vida ella lo protegió? ¿Por qué ahora han venido a tener esa vida juntos? Tal vez tengo que proteger de nuevo. Tiene que protegerlo de nuevo. Porque él la protegió en esa vida. Ahora solo tengo que proteger. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué le enseñó esa vida tan fea? Porque ella ha visto esa vida antes en otra terapia. ¿Qué le estaba indicando de esa vida? Que se sentía tan fea, tan encargada de tantos niños, sin apoyo del esposo. Y tal vez lo que hubiera tenido. ¿Tal vez lo que hubiera tenido? Sí. ¿Más hijos? ¿Muchos hijos?
y no los cogió. No. Pero ahora ella se siente sola. ¿Qué es lo que está aprendiendo de esa vida de Dora? ¿Ella dijo algo antes de morirse que está afectándola y ahora? ¿Escogió estar sola, sin hijos? No quería sentir lo mismo al irse. Dejar tantos hijos solos. Sí. No quería sentir lo mismo. Y no lo está sintiendo. No. ¿Pero está sintiendo algo de la soledad de esa vida? Sí. Porque pese a estar rodeada de hijos, estaba sola. Sí, sin marido, sin nadie, sin apoyo. Entonces la vida de Dora, ella sigue sintiendo ese remordimiento, resentimientos. Sí. Le está afectando ahora. Sí. ¿Me permite ayudar a Dora hoy? Sí. Muy bien. Entonces vamos a pedir que venga Dora otra vez a esta vida para poder hablar con ella. Dora. Sí. Yo entiendo que te sientes muy cargada de mucho sufrimiento que pasaste en esa vida. Y tienes que descargar eso. ¿Me permite quitarte todo eso de encima de ti? ¿Ese cargo? Sí. Muy bien. Entonces, Dora, voy a poner mi mano sobre tu pecho. Y quiero que me dé todos esos sentimientos que sentiste. Esa rabia de no tener un esposo que te ayudaba. Esa angustia de no poder darle a los niños de comer. Esa impotencia de no poder hacer lo que tenía que hacer como madre. De tener, no tener apoyo, tener que trabajar tanto. Dámelo todo, porque eso se está afectando mucho. Quiero que lo jale de todo, todo, todo tu esencia. Y dámelo para mandárselo al universo y sanarlo. Y dime cuando lo tienes todo en mi mano. Ahora lo voy a retirar y mandarlo al universo. Ahora, Dora, en ese espacio que te queda tan grande que hemos sacado todos esos remordimientos y todos esos sentimientos, ¿qué quieres poner en vez de eso para que te sientas bien? Amor. Vamos a poner mucho amor, vamos a llenar eso de amor, como si fuera una manguera de amor. Y voy a tocar tu frente y sellarlo. ¿Qué más quieres poner ahí? Mucha alegría, mucha alegría, para que puedas reírte desde la luz y sellarlo. ¿Qué más? Comprensión. Mucha comprensión. Vamos a poner esa comprensión ahí. ¿Qué más? Cariño. Mucho cariño. Vamos a poner ese cariño ahí. ¿Qué más? ¿Quiere poner un poquito de autoestima ahí? Sí. Sí, para poder llenarte. Llenarte de todo eso que necesitas. Y sellar eso. ¿Cómo te sientes ahora, Dora? Bien. Bien, más aliviada, ¿no? Sí. Entonces ya hemos sacado todo eso. Puedes ahora estar en paz. Completa. ¿Quieres decirle algo a Lily ahora? Que crea. Muy bien. ¿Lily quiere decirle algo a Dora? Gracias. Muy bien. Dora, gracias por participar aquí hoy. Y me alegro que te hayas sentido mejor ahora. Ve en paz. Y que la luz del universo siempre te acompañe. Déjame hablar con el yo superior otra vez.
Dime cómo ha ayudado eso ahora. Más liviano. Más liviano, muy bien. Hemos sacado esa karma que ha arrastrado. Muy bien, muy bien. Ella trajo preguntas, ¿me permite preguntar esas cosas que trajo ella? Muy bien. Ella quiere saber cuál es el propósito de esta vida. ¿Qué es lo que tiene ella que hacer aquí? Amar. Amar. ¿Y lo está haciendo? No. No. Dile lo que tiene que hacer para amar. Confiar. Confiar. Y la razón que no está confiando en ella misma, ¿tiene que ver con esas vidas que ella vio hoy? Sí. ¿Cuál fue la que le estaba afectando más? La de Dora. La de Dora. Muy bien. Entonces ella estaba preguntando si está en el camino correcto ahora. ¿Qué le quieres decir? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, viniendo aquí la ha adelantado un poquito, ¿no? ¿Me está ayudando? Sí. Muy bien. ¿Y qué puede hacer ella para hacer más en la sociedad? Dice que no tiene ganas. Comprometerse. ¿Tiene que comprometerse? Y salir a hacer. Parece que ella tiene una rutina que no quiere romper. Debe romperla. Dile qué tiene que hacer para romper esa rutina. Hacer lo que siente en el momento. ¿No pensarlo? No. Entonces me imagino que tiene que ser más espontánea en su vida. Y hacer lo que le dio el corazón. Ok, seguir el corazón entonces. ¿Hay alguna cosa que sería mejor que otra para ser voluntaria? Hay personas que le gustan los perritos, otros que le gustan los niños. ¿Qué sería mejor para ella? Que ayuda a los ancianos. Las ancianas, muy bien. ¿Ella entiende eso? Muy bien. ¿Cómo puede mejorar sus relaciones en general? Que se abra. Que se abra. ¿Y la puedes ayudar con eso? Sí, sigue su corazón. Muy bien. ¿Cómo es que puede lograr una relación de pareja más comprometida y que le satisfaga más? Se tiene que comprometer primero, dice. Yo me imagino que escuchando la vida de Dora y la vida que ella tuvo, la primera, que eso la ha afectado mucho. Que elija con el corazón. Elija con el corazón, no por tener que hacerlo, porque ella tuvo que hacerlo porque esa era parte de la sociedad en ese tiempo. Sí. Entonces tiene que seguir su corazón. Ella dice que se siente muy sola. ¿Cómo lo puede cambiar? Buscar a la gente. Buscar a la gente. Y compartir. ¿Compartir de su tiempo? Todo. Todo. Y me imagino que vivir más como ese que estaba riéndose siempre, ¿no? Sí. Me dice que quiere tener familia. Una familia de dos. ¿Es posible? Sí. ¿Y esa pareja lo va a encontrar aquí, en este país o en el país de ella? En su país. En su país, muy bien. Entonces no es alguien que tiene que venir a buscar a este país.
Él está allá. Sí. ¿Cómo puede mejorar su autoestima? Creyendo en sí mismo. Creyendo en sí mismo. Es inteligente. ¿Qué más? ¿Qué más le puede decir sobre ella? Que haga. Que todo va a estar bien. Muy bien. ¿Y eso tiene que ver con los negocios también? Sí. ¿Piensas que eso le va a subir el autoestima a ella? Sí. Muy bien. ¿Quieres saber si ella debe establecerse en su país o buscar su futuro en otro? Que espere. Que espere. El tiempo va a decir. Muy bien. Ella dice que no tiene ímpetu para lograr lo que quiere. Le sí falta. Lo tiene. Sí lo tiene. Sí lo tiene. ¿Y por qué le está...? Porque no confía. No confía en ella misma. Dice que está muy insegura en sí misma. Sí. En todo lo que hace. Tiene que confiar. Tiene que confiar. ¿Quién es la que la está ayudando? Espiritualmente, ¿quién la ayuda? Su hermana. ¿Su hermana? Bueno, eso es físico. Su hermana. Su hermana. ¿Es como su guía? Es como su doble. Su doble. ¿Y por qué vinieron tan juntas las dos? Porque están juntas. ¿Es un alma? Sí. Entonces, ¿es como si fuera su alma gemela? Sí. Muy bien. Ella ha tenido unos asuntos de su cuerpo. ¿Le pudiera hacer un scan a su cuerpo? A ver lo que tiene. Dime cuando ha terminado de buscar todo en su cuerpo. Dime lo que tiene. Nada. ¿Nada? Los médicos le han dicho que ella tiene tiroiditis de Hashimoto. ¿Lo tiene? No. ¿No? ¿Está bien su cuerpo? Está limpio. Está limpio. Entonces no tiene que curarse de nada. No. Entonces, ¿por qué es que ha tenido los síntomas? Que ella está curada. Ella está curada. ¿Y qué es lo que lo curó? La curó. Su creencia. Su creencia. Entonces tiene que ahora empezar a decir que no tiene nada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Dice que a ella le falta la alegría. Se siente triste. ¿Qué está causando eso? Su aburrimiento. Está aburrida. Entonces tiene que salir. Sí. Esa es la sanación para eso entonces. Y tiene que reírse más. Y reírse más. ¿Cómo es que ella puede reírse más? Dele un ejemplo de lo que la hace feliz. Disfrutando cada momento. Muy bien, muy bien. ¿Y me pudiera decir qué es lo que le está pasando en las rodillas? ¿Qué le impide a ella correr? Está atascada. ¿Está? Atascada. Atacada. ¿Y qué es lo que le está atacando? Atascada. Ah. Está inmóvil. ¿Y cómo podemos ayudarla hoy? Empujándola. Empujándola.
Sí. No está atascada. ¿No? Ella cree que está atascada. Entonces tienes, cuando ella piensa en correr, tiene que correr. Ok, entonces no pensar que las rodillas tienen problema. Muy bien. ¿Le pudiera mandar un poquito de energía en sus rodillas para que ella lo sienta? Y dile si tiene algún color. Rojo. Rojo. Muy bien. Dime cuándo ha terminado. Muy bien. Ella también dice que tiene ansiedad y le hace para comerse las uñas. ¿Por qué está pasando eso? Nervios. ¿Qué es? Los Nervios. nervios. ¿Y qué tiene ella en los nervios que la hace atacar las uñas? Para no gritar. Para no gritar. ¿Es ella que quiere gritar? Sí. ¿Y por qué no grita? Pero no puede. No puede. ¿Qué la está aguantando? Gustan los gritos. No le gusta, es porque la vida de Dora Ella gritaba mucho. gritaba mucho, entonces ahora ha hecho lo opuesto. ¿Qué le puede decir hoy sobre eso, ya que Dora está feliz? No me gusta gritar. Pero entonces vamos a hacer algo para sus uñas. Yo sé que el ser superior puede reprogramar en eso. Quiero que le ponga esa idea en la mente y cuando ella quiera soltarse, que se suelte y no comerse las uñas. ¿Qué le quiere decir ella sobre los gritos? ¿Está bien gritar en el carro o en la ducha? Sí. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Entonces vamos a darle ese permiso hoy para que ella se exprese, para que ella pueda sacar esos gritos. Y cuando termine de gritar, entonces puedes reírse. Quiero que Lily se vea en un lugar favorito donde ella va a escoger gritar. Dime dónde va a ser. En la playa. Muy bien, yo quiero que te vea ahí en ese paisaje tan lindo que te gusta. En la playa. Quiero que te vea sacando toda esa energía que tienes, gritando. Y no tienes que gritar con nada feo, puedes gritar solamente para gritar. Yo quiero que te sientas gritando en esa playa. Y cuando termines de gritar, puedes empezarte a reírte de carcajadas, a reírte completamente de lo absurdo que es gritar en la playa. Vete ahí, véate haciendo eso. Después que te saque todo ese grito de todas las células, entonces te ríes y siente la vibración subir tu cuerpo, llenándote de amor, amor hacia ti misma. ¿Cómo se siente eso? Muy bien. Y ahora quiero que en eso mira a las manos, cómo te han crecido esas uñas tan lindas. Puedes ir a arreglarte las uñas y ves que te han crecido bien fuerte. Está muy linda con la pintura que te gusta.
Y ya cuando te miran las manos no te dan ningún deseo de comértela. Porque no hay deseo. Solamente belleza. Y mientras que te crecen esas uñas, ves que el cabello se ha puesto lindo. Tu rostro sonriendo, sintiéndose con mucha alegría de la vida, con ganas de gritar de alegría, bailar, cantar, estar en el momento de ahora, completamente llena de felicidad, compartiendo con esos que están a tu alrededor, tus amigos, tu pareja, sintiéndote feliz de la vida. Y ahora voy a pedir al ser superior si hay algo más que quiere decirle a Lily hoy. Que disfrute su vida. Que es muy linda. Muy bien. ¿Tienes algún mensaje para otra persona? ¿Para su hermana, quizás? Que no sea problema por tantas cosas. Muy bien. Bueno, voy, le agradezco mucho al ser superior por toda la información que le ha dado Lily hoy. Yo sé que ella va a estar muy contenta. Y ahora yo quiero que Lily se ubique otra vez en este tiempo, en este momento. Estamos en los Estados Unidos, en Miami, Florida. Es el 22 de septiembre de 2016. Está aquí con Alba Weinman. Y ahora vamos a subir la conciencia y en un momento vamos a regresar. Quiero que te ubique en esa playa tan linda que te gusta tanto. Que sienta esa luz alrededor de ti. Respira profundamente en esa luz. Y ahora vamos a prepararnos a regresar. 5. Despierta. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. ¿Cómo te sientes? Relajada. Ajá, ¿y cómo te fue el viaje? Muy bien. ¿Qué te parece ahora esa vida de esa... Wow. Esa mujer fea, muy diferente esta vez. Sí. Es la misma. Es la misma. Pero ahora entiendo. Quedó limpia. Quedó limpia, tan oscura que la veía. Y ahora, feliz. Sí. ¿Y cómo te ayudaron los bloques de eso? Ay, no lo sentía. No lo sentí, era parte de mi mano. Ajá. ¿Y cuánto tiempo piensas que has estado en esto? 40 minutos. 1 hora y 11 minutos. ¡Wow! Bastante, ¿eh? Sí, bastante. ¿Y te acuerdas de lo que decía tu ser superior? Sí. ¿Te acuerdas de todo, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece que te dijo que no tenías nada? Vos sabés que vos me decías hacer el escáner y yo veía todo blanco. Ajá. O sea, el escáner de mi cuerpo, ni una mancha, ni un nada, ni una molestia, nada. Por eso decía, no tiene nada, pero no veía nada. Y las rodillas también. Tampoco lo veía. Como dicen, no estás loca, no tienes nada. Claro, decía, no veo nada, no veía nada. Entonces era todo en tu... Sí, sí, sí. Tienes sí, que moverte. Sí. Entonces ahora, comparado a las otras terapias que has tenido, ¿cómo ha sido esta? Con un resultado. O sea, porque las otras quedaba, sobre todo cuando dice, la otra era distinta, ¿no es cierto? Era como el cuentito. Y las otras cuando hice que vi la misma, la vida de Dora, la vi exactamente igual. Ajá. Hoy la pude ver limpia. Sí. O sea, no quede con esa imagen de esa carga, esa mujer oscura y fea. Porque sanamos esa vida. Claro, porque me quedé con eso y me quedé como choqueada de lo feo, pero no fea de su forma, lo de su estética, feo de su alma. De su alma, de lo del peso, de... Y entonces, bueno, después la vi limpita, limpia. La limpiamos toda. Sí. Sí, y el cura, la vida del cura, que dice que es tu papá.
¿Cómo te afectó eso? Para mí no tiene nada que ver uno con el otro. Uh-huh. Nada que ver. El cura era protector, era... Es que no fue mi papá. Uh-huh. Nada que ver uno con el otro. Por eso cuando se me vino que era mi papá, digo, bueno, es lo que se me vino, ¿viste? Pero no, me parecía raro. Parecía raro porque nada que ver uno con otro. No, pero es el mismo, parece que es claro. El karma. Que o sea, era un papel diferente. Lo vi, o sea, cuando me preguntaste quién era, uh-huh. Lo asocié en el acto con mi papá. Uh-huh. Pero me parecía rarísimo, uh-huh. Porque no... ¿En ese tiempo era tu papá? Claro. Pero, ¿y te ayudaba? Y me ayudaba y me sacaba de los problemas. ¿Y terminaste no queriendo dejarlo a él? Claro. Sí, sí. Que era un amor bastante profundo que tenía, sí. Con ese hombre. Sí, entonces sí. Ahora ha venido otra vez para... Vamos a ver lo que quieres para hacer. Para ponerlo en otro lado. Uh-huh, uh-huh. Y la muchacha que... la primera escena, la muchacha que no la quería. Estaba muy sola. En esa vida no diste hijos y en la otra diste mucho. Sí. Ahí se ve el contraste. En contraste. Uh-huh. Y aparte era como que salía absolutamente todo lo que habíamos estado hablando. O sea, era personificado en imagen de todo. De igual. Sí. Es como te decía, uno por ahí lo piensa en decir, bueno, estoy sugestionada por todo lo que... Sugestionada. En realidad es así. Uh-huh. Estuvimos hablando de todo esto, removiendo todo esto y automáticamente se presenta como en una imagen, como bueno, en una escena. Claro, pero por eso yo dirigí eso, claro. A esa vida, porque teníamos que averiguar por qué. Claro. Y fuimos directamente a esa vida para saber cual. Cómo es que te afectaba. ¿Sabes que me di cuenta que siempre estuvo muy presente la riqueza y la pobreza? Uh-huh. Uh-huh. La riqueza no me dio nada y la pobreza no lo quiero. Fea. Uh-huh. Tener necesidades, no sí. Poder darle de comer a tus hijos. ¿Y ahora esta vida escogiste? Y, y sigo escogiendo la conveniencia, la comodidad. Sí. No está bueno. Pues te ha... El ser superior te ha dado escenas para que lo pienses. Pero lo más bonito es que viste tu cuerpo completamente sí. Sano. Sí, 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 viste, cuando decía, bueno. Y yo me iba quejando, digo, bueno, tengo tiroiditis y estoy deprimida y me duele la rodilla y se me cae el pelo y engordo de la nada. Y lo que, es como y lo que uno... estaba diciendo es que estás aburrida. Claro. Sí. No estás viviendo la vida. Sí, tal cual. No estás viviendo. Entonces tienes que vivir tu vida. Sí. No puedes estar ahí sin hacer nada. Increíble. ¿Recomienda esto a otras personas? ¿Cómo? ¿Recomienda esta? Sí, totalmente. ¿Entonces algo que quieres compartir? ¿O quieres mantener el video privado? No, no, lo puedo compartir, sí. Por supuesto. Sí, no tiene nada. No, no, no tiene nada y aparte... Yo siempre digo lo que sirva para sanar. Yo creo que uno siempre, como vos decías, cuando uno empieza a buscar, a querer buscar la solución, empieza la sanación. Claro. Y tú mismo lo buscaste. No, y aparte es, si le sirve a los demás, está bueno. Está bueno. Bueno, vamos a desconectar. Bárbaro. Para poder reincorporarse a la vida normal. Déjame encender las luces sí. Ay, increíble como esto ya era parte de mi mano, no lo sentía. Eso se llama selenite. Ajá. No sé cómo se dice en español, pero es selenite. Y son muy interesantes, ¿eh? Sí, pero no, no viste, pero apenas empecé la relajación. Era... No lo sentía. No. No lo sentía. Era... ¿Dónde están? Yo sabía que los tenía porque mi mano estaba así, pero no lo sentía. Bueno, aquí hemos acabado una sesión muy linda. Gracias por todo. Con Lili. Venga. Lili, dile a las personas de dónde vienes. Soy de Argentina. Vine especialmente a ver la Alba. Muy lejos. No, no, vine, bueno. Viniste a otra cosa. Estoy en visita. Uh-huh. Y bueno, me recomendaron mucho Alba para esta terapia. Me dijeron que es muy sanadora. ¿Y ahora? ¿Y ahora después? Me siento espléndida. Me siento espléndida, realmente aliviada. Y
Feliz. Muy bien. Bueno, si ustedes quieren una sesión conmigo, pueden buscar mi página en inglés, es albawyman.com, y en español, albaalonsohipnosis.com. Bueno, hasta la próxima. Bye.